Ayer se conmemoró un año más de la muerte de Joan Sebastián y tuvimos la oportunidad de platicar con José Manuel Figueroa en una entrevista bastante, podríamos decir, contundente. Uh-huh. Le preguntamos de muchas cosas. Ha enterrado a 3 hermanos, a Trigo, a Julián y a Sebastián y a su padre. El día de hoy es el único hombre que queda de la familia Figueroa. También le preguntamos sobre si cambiaría algo de la relación con su hermano Julián y se le mandaba un mensaje a su hermana Juliana porque con ella tienen muchos problemas por la herencia. Esto y mucho más nos platicó en una entrevista exclusiva para La Mesa Caliente, José Manuel Figueroa. Pues obviamente me hubiera gustado estar con él ahí, ¿no? En ese momento, primordialmente, para saber qué es lo que le estaba pasando, qué es lo que sucedía, qué es lo que lo estaba atormentando realmente. Pero entiendo también que él buscó su apartarse, su soledad. Mi postura como hermano mayor de todos es, y el derecho, yo antes de que muriera mi padre, yo lo tenía ese derecho, porque el derecho que yo tenía de hermano mayor y de poderlo regañar y decirle sus cosas a cada uno y a todos, murió cuando murió mi padre. Entonces, yo a lo mejor, después de que murió mi padre, seguí ejerciendo así erróneamente y me molestaba o me dolía que no me hicieran caso, que no se dejaran guiar. El haberme montado en mi macho, haber sido tan cabeza dura, tan mula, como hermano mayor y tan regañón y tan exigente con él, terminó logrando que la relación entre Julián y yo se forjara. Tuvimos muchas oportunidades de abrazarnos, besarnos, hablar de la vida, de decirnos te amo. No, como cualquier hermano, como cualquier carnal, pues te terminas peleando. Si no es por juguetes, es por dimes o diretes o gente que mete navajas o amarra navajas, como decimos vulgarmente aquí en México.